Continue with our class, pero por mientras vamos a escuchar una song, right? Una song antes de continuar, chicos. Y cantamos together. Yes, one, oh my gosh, let me check. One, two, and three. We're going to listen a song. Y vamos a good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm not good. I'm not good. I'm not good. Oh no. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm great. I'm great. I'm great. Thank you. Let's sing. Acerca del baby shark. Ping pong. Yes. Remember shark? Remember shark? Shark. Ping pong. One, two, and three. And a shark. Let me see the lion. Let me check with our class. Yes, good, excellent. Let me check. So, students, today vamos a learn students acerca de adjectives. Ya hemos estado viendo la clase pasada adjectives. Yes, vamos a continue, right, con esta class. No me traje. Let me check. Let's continue with our class about adjectives. Yes? Good. Let me check. Oh, yes. Hi, students. Come on. Please, test. Hi, everyone. What's up, teacher? What's up, man? How are you? Now,
Please, aquí tenemos a una girl student, yes, que estamos dando ciertas actitudes, right? Ciertas actitudes. For example, in number one, Mary is surprised. In number two, Mary is happy. Good, because she received a rabbit. Porque ella recibió un rabbit. Look at this rabbit. Yes? What about number three, students? What about in number three? In number three, ¿cuál será, students? In number three, Mary is, ¿cómo está Mary? Está mirando su face. Look at her face. Angry, yes. She is angry, yes. Ella está angry. Oh my gosh, yes. Mary is angry. What about the Mary and Rabbit are? ¿Cómo está aquí en el number four? Están tired. No, están cansados. Están sleepy. Tired. Yes, están tired, cansados. Look at number four. She's tired and rabbit too. I'm tired. What about number five? In number five, the rabbit, ¿cómo está? Look at the dog. ¿Cómo está el rabbit? It's scared. Yes. The rabbit is scared. Yes. And what about the bear and the rabbit? ¿Cómo están los dos? Number six. They are sad. All right, están tristes. Sad. Se están despidiendo. She goes to school. Ella se va a la school. Y el rabbit se queda in a house. Oh my God. Yes. Now, please, everybody, please repeat after me. Mary. Mary is surprised. Repeat after me, chicos. Mary is surprised. Mary is surprised. Very good. Everybody, please. Everybody, todos chicos, everybody. Mary is happy. Mary is happy. Yeah, oh, number three se me borró. Oh my gosh, sorry, so number three se me borró. Angry, ¿verdad? Angry. Here. No. Number three, Mary is angry. Mary is angry. Angry, excellent. Mary and the rabbit are tired. Repeat, Mary and the rabbit. Mary is are tired. Yes, are tired. Now, the rabbit is. Repeat, the rabbit is. Yes, in English, please. In English, Diego. The rabbit is. The rabbit is. Scared. Oh my God. Scared. Yes, scared. Teacher, I'm scared. Good. Now, they are sad. They are sad. They are sad. They are sad. So I'm very, very, look at this. Yes, they are sad. Look at the photo. Look at the photo. They are sad. Yes, ellos están sad. Let me check. Oh my God. Oh, come on, go, please. Go, go. They are very sad, yes? Ellos están very sad, good. Look at the photo, they are sad, yes? And sad, aquí está scared, driving. They are tired, están cansados, sleepy. Look at this, angry, she's angry porque este boy pateó su box, ¿no? Felizmente, que no había otro boy, for example, ¿no? No había otro boy. Now, y aquí tenemos una girl que está happy, porque because she received a box, una caja, un regalo, un gift. Y Mary is surprised. Yes? Bien, chicos. Next, number three. Vamos a encerrar, students, de acuerdo al texto, what is correct. Yeah? De acuerdo al text, which is correct. Now, for example, in number one is the doctor isn't angry. El doctor no está molesto. He is, ¿cómo se encuentra? Happy. Yes? So, ¿cuál le yo marco? ¿This one or this one? Angry or happy? Happy. Happy, yes. ¿Por qué dice que el doctor está molesto? Está happy, good, excellent. Now, please, vamos al siguiente. Next, the musicians, los músicos, aren't happy. No están happy. They are sad. Sad. Happy or sad? Happy. Sad. Sad. No, sad. Yes, very good, Diego. The musicians aren't happy. No están happy. They are sad. Oh my gosh. No, quizá no les han pagado. My gosh. Now, the police officer isn't tired. He is surprised. Yes, he is surprised. Which is correct. He isn't tired or surprised?
Surprise. Surprise. Very good. The police officer isn't tired. No está cansado. He's surprised. Oh my gosh. Quizás se le escapó el que atrapó. Oh my gosh. That's terrible. That's terrible. Now, what about number four? The teacher isn't sad. She's angry. Sad or angry? Sad? Are you sure? Angry. Yes. The teacher isn't sad. She's angry. Yes. Next. What about the next? The dentist aren't scared. They are tired. Scared or tired? Tired. Yes, tired. Están cansados. Yes. The dentists aren't scared. No están asustados. Oh my gosh. They are tired. Están cansados. And mucho trabajo. Oh, yeah. Yes. Mucho work. Yes, mucho work. Now, let me check. Let's continue about this one. The chef isn't surprised. He's scared. Scared. Now please repeat after me. The doctor isn't angry. He's happy. Excellent. The musicians are sad. The police officer isn't tired. He's surprised. Now, let's continue. The teacher isn't sad. She's angry. Yes. Vamos a hacer ahora una question. Yes, a ver. For example, my question es lo siguiente, student. How is Diego? Yeah, Diego, tú vas a hacer una imitación. For example, happy. He teacher. He is happy. Yes, he is happy. ¿Ustedes saben jugar el juego de la charade? El juego de una charade, una charada. ¿Saben cómo es una charada, una charade? Yes, una charada, it means que cada uno de ustedes van a imitar. Yes, students? A ver, please. Chicos, vamos a una charade. Vamos a hacer una charada, ¿ya? Bien, Diego, te voy a mandar un adjective a ti mismo. Ya, Diego, y tú lo vas a imitar, ¿ya? No digas nada de Diego. Mira en tu WhatsApp Zoom, mira, te voy a dar un adjective y tú vas a imitar, Diego. ¿Ya? A ver, ahí te llegó un mensajito. Yeah. Ahí te llegó un mensajito. Imita, miren el rostro, miren el point de Diego. ¿Ya? Y vamos a ver a quién le damos points. Ahí está Diego. Ya, Diego, imita a Diego. Yo voy a preguntar, how is Diego? He is happy, he is surprised. No sale. Angry, ¿no te salió? Y una vez más te voy a poner. 1, 2, 3. ¿Te llegó, Diego? Angry. Ya, no. No tienes que decir. Tienes que imitar. O sea, poner. Oh, así molesto. Oh, ¿yes?
Y todos van a responder, how is Diego? Yeah. Ya, a ver, otra palabrita más, otra palabrita más. Juan, no digas, ¿eh? Solamente tienes que imitar. Se llama charade. Ya, a ver, imita a Diego. A ver, chicos, how is Diego? ¿Cómo está Diego? ¿Quién levanta sus hands? How is Diego? A ver, Luis Eduardo, tell me. He is happy. Excellent. There we go. Point para Luis Eduardo. Excellent. A ver, Tiago, te voy a mandar un adjetivo, ya, un adjective. Vas a tener que imitar, ¿eh? Imita, please. A ver cómo te sale a ti, Tiago. A ver, todos miren a Tiago. Look at Tiago. Miren a Tiago. Yes, y van a ver cómo está Tiago. A ver, Tiago. A ver, 1, 2, and 3. Imita, please, Tiago, como te digo. Imitation, Tiago, imitation. A ver, Diego, imita a Tiago. Ahí te llegó, Tiago, te llegó una palabrita. ¿Carmen? ¿Te llegó una palabrita? Tiago, ahí te llegó una palabrita, si no me equivoco. Ya. A mí, miren a Tiago, ahí te imitando, Tiago. ¿Quién levanta sus hands? ¿Quién descubre? Es el flag. Diego, dime. He is? He's surprised. Excellent. Very good, Tiago. He's surprised. Very good. Excellent. Fabián. Ahora vamos, Fabián. Tú vas a imitar a Fabián, ¿ah? A ver, Fabián. Todos miramos a Fabián. Please look at Fabián. Please. Fabián va a imitar ahorita a Fabián. Ya, 1, 2, 3. Ya, Fabián, empieza a imitar. Levanta sus hands, quién sabe. 1, 2, 3. Ya, ya empezó Fabián. Más o menos le sale Fabián. Come on, please. Ah, Fabián, come on. Tu mejor imitación, Fabián. Oh, Fabián, come on. Tu mejor imitación, come on. He's happy. He's happy? No, he's not happy. Come on, Fabián. He's sad. No, Diego. Tired. Valeria. Tired, Valeria. No, no está tired. No está cansado. Come on, Fabián. Tu mejor imitación, Fabián. Ahí te he mandado un mensaje. A ver, yes, good. El mensaje que te envió dice ahí scared, asustado. ¿Cómo es la imitación de scared? Y Fabián, haces scared, ¿verdad? Scared. Es por los nervios. Esa es la imitación. A ver, Flavia. Vamos a enviar a Flavia un mensajito. A ver, let me check. A ver, a Flavia. Ella va a imitar lo siguiente. A ver. Ahí te llegó Flavia. Don't look at Fabia. Miren a Fabia, please. Look at Fabia. How is she? ¿Cómo está ella? She is. Tu mejor imitación, Flavia. Come on. Sad. No, she's not sad. Su mejor imitación, Flavia. Come on. She's happy. She's happy now. She's not happy. Come on, Flavia. You can do it, Flavia. Very good. Yes, Valeria. Very good. Yes, very good, Valeria. Excellent, Valeria. Good. She estaba tired. Yes, su mejor imitación. Ahora vamos con Valeria. A ver, Valeria, ahí te voy a enviar un mensaje, ¿ya? Mira, please. 1, 2, 3. Ahí te estoy enviando un mensaje, Valeria, please. Tienes que imitar, Valeria. Tenías que imitar. Ya, otra palabrita. She's angry, yes. Otra palabrita, Valeria. 1, 2, 3, come on.
Ya, Valeria, imita, todos mirando a Valeria, look at Valeria, please. Yes, very good, Flavia. She is sad. She's sad. She's sad, yes. Very good, sad. Flavia. She is sad. Very good, Adriano. She is sad. Very good. A ver, le voy a mandar entonces a Adelaide Michelle. Adrián Lino. ¿Dónde está Adrián Lino? Adrián Lino, where are you, Adrián Lino? Adriano Lino, ahí te voy a enviar un mensaje, Adriano. Atento, Adriano. One, two, and three. Adelaide Michelle. Ahí te envío un mensaje, please. Imita, Papi. No. Imita. Imitation, era invitation. Ya otro. Imita. Otra palabra. Otra palabra. Otra palabra. Otra palabra. He's happy now. Y ustedes me van a responder rápido en el chat. En el chat es una respuesta. ¿Entendés? Please. Ya, me lo ponen ahí en el Zoom, please. Busquen el teacher para que me lleguen privado a mí y vean a ver quién respondió. ¿Ya? Yo voy a invitar a students. Yo voy a invitar y tú me pones si estoy happy. Pero está leído, bien. Me escriben en el chat del Zoom, please. One, two. A ver, students. And three. Come on, escriban en Zoom, escriban en el chat en Zoom. ¿Cómo estoy? How am I? ¿Cómo estoy? How am I? Angry. Escriben en el chat en Zoom. A ver, profesor, no se ve. ¿No se ve? A ver, let me check. Angry. Ahora sí. Ahí estoy, please. Come on. Very good, Tiago. Escribió Tiago. Excelente, Tiago. Yo escribí a Tiago. Very good. ¡Profe, sí, no lo puedo ver! ¿No me puede ver? Oh my gosh. Porque ver tú has hecho así. Es que no lo pueden ver. Ah, let me check. Voy a poner la luz de mi celular. ¡Ya no lo vi! Ahí me ven, la luz de mi celular fue colocada. ¿Cómo estoy? Very good, Adriano. Excellent, Santiago. Excellent, very good. Excellent. Ahora, how am I? Tienen que escribir en el chat del Zoom, please. En el chat del Zoom, escriban, please. Very good, Diego. Now, please. Ahora, ¿cómo estoy, students? How am I? How am I, students? Sad. Escriban, right. Escriban, students. Sad. Very good, Tiago. Excellent, Tiago. Luis Eduardo, very good. Steven on Zoom, very good, excellent. Excellent, good. Fabián, excellent, very good. Sat is coming out. Very good, Sat. Excellent, Diego, very good. All the students, come on, one, two, three. Look at my imitation, come on. Karen. Maria. A ver, escriben, pisa ahí. No surprise. Estoy temblando, come on. Yes, very good. Eduardo, excellent. Scared. Yes. Y si solamente hago, y si no me muevo y hago así, students, come on. ¿Cómo sería eso, students? Ya no me estoy moviendo ahora. ¿Cómo sería? Pues escriben, students, en el Zoom, en el chat. Quédate concentrado. Surprise. Yes, very good, Diego. Excellent, Diego. Ahora sí estoy surprise, yes. Porque recibí algo very, very beautiful, muy hermoso, yes. I'm surprised, yes. Very good, students. Excellent, good. Bien, chicos. Entonces, students, vamos a continuar, students. Chicos,
Bueno, si ustedes van a la plataforma, en la plataforma, entran students en la plataforma. Abren students, si ustedes ingresan a la plataforma, students, let me check, ahí está cargando mi plataforma. A ver, please. Let me check. Hay una cancioncita por aquí, me parece que va a aparecer. Oh, no. Oh, sorry. Oh, okay. Ahí está cargando, please. Excellent. And talk. And talk. Hello and how do you do? We are... Si entran a la plataforma, les va a aparecer esta canción, ¿verdad? Automáticamente. Ahora. Tell me. Tell me, Diego. ¿Me dices algo, Diego? Yo ya escuché eso. Ah, ya, sí. Eso aparece automáticamente, aparece ahí. Yo también, teacher. Very good, excellent. Hello. Good. Now, hijo, please, hijo. Aquí está la clase. Profesor. Calme, dime, Diego. Profesor. Dime, Diego. No sé cómo colgar la tarea. Ya, ahora, esta es la tarea pasada. ¿No? ¿Han llegado a presentar o no la tarea pasada? Tienen que tratar de subir, chicos, la tarea pasada porque he visto, mira, en Activity Professions solamente me han entregado 6 nada más, students. ¿Ah? Dime, Flavia, te escucho, Flavia. ¿Eso es el tarrito? Eso. ¿Tú ya viste ese? Profesor, teacher. Sí. Esa foto que te envié. Claro, yo ya lo hice. Lo que pasa es que algunos me han entregado por WhatsApp y otros me han entregado por la plataforma. Sí, pero. Ya he revisado. Teacher. Salme. Yo ya subí a la página, teacher. Excellent. Dime, Diego. Teacher. Dime, Diego. Dime, Diego. Yo mandé por WhatsApp. Sí, como digo, hay algunos que me han enviado por WhatsApp. Todavía no sé colgar. Ya, no hay problema. Chicos, traten de practicar cómo se cuelga students a la plataforma, porque ya de aquí uno o dos semanas, todo va a estar por WhatsApp. Y ya. No sé cómo colgar. Sí, eso tienen que practicar, chicos, ya. Lo vamos a ver con sus tutores para que les apoyen cómo colgar, ya. Ahora, solamente les digo a estos students, cuando ustedes vean la manito, esa de acá está hands, significa que hay homework, ¿ya? Cuando vean esa manito, significa que hay homework. Cuando vean el cuadro, en este caso esta carpetita, no hay homework. Teacher, y esto de acá es homework, tampoco no es homework, ¿ya? Este de aquí no es homework. Pero ¿qué es lo que van a hacer para la próxima clase, please? Para la próxima clase. Los que no han comprado el book, me lo imprimen, please. Estas una son 1, 2, son 3 papers, son 3 hojas, ¿ya? Los que no han comprado el book. Y los que han comprado el book, simplemente trabajamos la próxima clase, please, ¿ya? Porque creo que algunos han comprado el book, ¿verdad? Y eso está en la última parte del book, está esto, que está la page number 10, 11 y 12, 11 y 12, ¿verdad? Los que no han comprado el book, lo imprimen, please. ¿Qué, chicos? Para próxima clase, para el día lunes que nos toca, ahí lo vamos a trabajar juntos. ¿Ya, students? ¿Qué, chicos? Lo imprimen, please, en su house. Y para los que han comprado notes, no lo imprimen eso porque está en su book, ¿ya? Ahí vamos a trabajar juntos. ¿Ya, students? ¿Ya, chicos? Esta parte de acá, please. Don't forget, no se olviden, please. ¿Ya? Bien, students. Vamos, let's continue, please. Y vamos a seguir cantando, okay, students. How is, yes? ¿Cómo están, students? Surprise, happy or not. Now, let me check, ¿ya? No se olviden, chicos, ¿eh? No se olviden, please, que tienen que presentarme ese homework ahí, ¿ok? Videos, acá está videos. Okay. Ya hemos visto, for example, Baby Shark. Good morning. Ah, hello. Teacher. Jaime. Teacher, Se me cortó el Zoom. Profesor, oh, va a ver tarea. No escuché. Very good, Valeria. Profesor. Excellent. Teacher. Valeria, good, Valeria. A ver, no les he puesto todavía un homework la semana pasada ni esta semana porque estoy esperando, students, que me suban. Miren, una vez más, ¿ya? Una vez más, vamos a ver, please. La idea es que la mayoría me suba su homework, please.
Yo voy a dar plazo a los que no pudieron, a los que no pudieron. Bueno, algunos sí me dan por WhatsApp. Pero los que hello, no pudieron. And how do you do? We all welcome you. ¿Ya? Varios me han presentado su homework por el WhatsApp. Good, ¿ya? Pero traten de practicar también entregarme por lo que es la plataforma, please. Students, ¿ok? Simplemente cuando ustedes van a crear un audio, students, a ver, aquí hay una herramienta importante. For example, chicos, cuando ustedes van a enviarme el homework, aquí hay una herramienta que es como un micrófono, como un micrófono. Aquí le hacen clic si en caso le piden guardar un audio, ¿verdad? Si yo le pido guardar un audio, le hacen clic en iniciar y decimos así. Hello, how are you? Teacher, what is it? It's a pencil. What is it? It's an eraser. What is it? It's a school bag. Good. Le adjuntamos y hasta el audio, please. ¿Ya? Ustedes simplemente le hacen clic en el micrófono. Hello, how are you? Teacher, what is it? It's a pencil. What is it? It's an eraser. What teacher. Is it? Jaime Diego. Para escribir. Para escribir también. Ustedes también pueden escribir ahí. ¿Pero cómo lo hago? Cuando ustedes van a enviar, siempre les va a aparecer este cuadrito. Y en este cuadrito ustedes pueden grabar un audio y también pueden escribir también. Hello. Hello, teacher, for example. ¿No? Y empiezan a escribir. Ya, siempre le va a aparecer a ustedes este cuadrito para que ustedes puedan subir el audio o también un video, también un video también, ¿ok? Chicos, sigan practicando, please. Yeah. Ya, los que no han podido enviarme, please, sigan practicando. También algunos lo pueden hacer del mismo celular, ¿verdad? Del mismo celular que pueden grabar un audio también. Entran a la plataforma y también pueden enviarme un audio. Okay, good, excellent, Diego. Thank you so much. Bien, chicos, ya nos quedan pocos minutos y vamos a cantar una song. One, two. Más moderno the song. Let me check this one. This girl. Chicos, ya se nos acaba el turno de tiempo. The time. And she's on fire. Harder than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feel like catastrophe, but you know she can fly away. Whoa, she got both feet on the ground and she's burning it down. Bien, chicos, ya se me va a cerrar todo, students. Ya. Thank you so much for the class today. Ya, yes, chicos, si no han tomado su breakfast, aprovechen tomar. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Voy a estar ahorita revisando homework.